En este segundo capítulo de Cheddar tendremos el honor de entrevistar a Nando López. Procedamos con la entrevista. I spent my whole life crying over myself. Pues Nando López, encantado. Lo mismo, un placer, encantado. Somos Bryce Ledo y Gabriel. Uh-huh. Y bueno, pues te traíamos hoy aquí para hacerte un par de preguntas. Uh-huh. Y bueno, a nosotros nos gustaría que contestaras a todo sinceramente, sin cortarte, decir todo lo que pienses, ¿verdad? Así lo haremos. La primera pregunta sería, ¿por qué decidiste hacerte escritor? Pues porque creo que las palabras son un camino para plantear preguntas y sobre todo para abordar temas importantes que tienen que ver con cuestiones sociales que a mí me afectan y que me preocupan. Y creo que los libros, pues tanto en novela como en teatro, que son los géneros que yo trabajo, pero cualquier otro género, la poesía, el ensayo, el cómic, ¿no?, todos los géneros literarios, toda la ficción, ayuda a que desde una historia que no es la nuestra, sin embargo, empaticemos con esas realidades, las incorporemos a nuestra vida y, bueno, pues a que a lo mejor nos planteemos qué podemos hacer para mejorar ciertas situaciones o que hasta nos cuestionemos si estamos actuando de manera correcta o no. Me gusta mucho abordar temas incómodos para que el lector se plantee, ¿realmente estoy haciendo lo correcto? Claro. Aparte, en la charla que nos has dado, aunque nosotros somos alumnos de primero, tuvimos la suerte de poder escucharla, de verdad, un placer. También noté que es como que tú usas la escritura para poder expresarte, ¿no? Mejor. Totalmente, claro. Totalmente. Yo ahí creo que la literatura en mí, desde que soy un crío, y lo contaba hoy en el encuentro, para mí la literatura es la manera de ser sincero y de contar todo aquello que a lo mejor no me atrevo a decir desde algo que no sea una hoja escrita, ¿no? Para mí los libros es un camino donde puedo expresar muchas cosas que siento, muchas cosas que pienso, donde también encuentro un refugio a veces. Y además yo recomiendo mucho la literatura como terapia, porque creo que también es una manera de sacar tus demonios, ¿no? Sacar todo aquello que te duele y convertirlo en ficción, convertirlo en una historia. Y de repente cuando sale de ti, se queda en el papel, parece que estás mejor. Es muy, muy sanador el escribir, ¿no? Para mí tiene un punto casi curativo, ¿no? Y creo que es un trabajo mental que ayuda mucho a recolocarte, a reubicarte, a analizarte. Y, sí, no me puedo imaginar sin escribir, no sería capaz. ¿En qué te basas para escribir tus libros? Pues siempre intento basarme en situaciones que me importen y que me afecten, porque al final con un libro pasas muchos meses de trabajo. Y creo que es fundamental escoger una historia que te importe lo bastante como para documentarte, analizarla, investigar. Son meses y meses, ¿no? Con cada libro puedo estar a lo mejor 8 o 9 meses intensamente. Y entonces suelo tender mucho a inspirarme de una realidad más directa, más cercana, porque eso va a hacer que me involucre, ¿no? Entonces me fijo mucho en mi entorno, por supuesto cosas que vivo, y luego también le sumo muchas fuentes de inspiración artísticas. A mí me inspira mucho la música, me inspira mucho el cine, me inspira mucho las series, los libros que leo. Al final, los autores, pues yo creo que sumamos, lo decía antes en el encuentro, 3 cosas, ¿no? Lo que te inventas, porque la imaginación es fundamental, lo que vives, tus vivencias, que a veces son tuyas y a veces de la gente que te rodea, y lo que lees, que para mí leer es todo, es el cine, es la literatura, es la música, es el arte, todo forma parte de lo que leemos, ¿no? Y todo eso lo mezclas y salen historias. Te voy a preguntar, ¿qué se siente al publicar tu primera novela con 19 años? Pues fíjate que yo creo que la primera, lo que sientes sobre todo es euforia. ¡Qué alegría! ¡Qué bien! ¡Lo he conseguido! He publicado un libro, yo tenía el sueño de publicar desde que era pequeño, pero creo que no eres consciente de la responsabilidad que tiene publicar. Entre la primera novela y la segunda hay una diferencia clave. Con la primera solo quieres publicar. Y con la segunda ya eres consciente, primero, de lo difícil que es que el libro llegue a mucha gente. Yo tengo la suerte de que vele mucha gente. Y lo vivo como un regalo, de verdad, y como algo que ojalá siga pasando. No sé cuánto tiempo va a ocurrir. A lo mejor dentro de unos años no tengo la suerte de tener tantos lectores. O ni siquiera publico. En la literatura es algo que nunca puedes predecir, ¿no? Y tienes por un lado esa idea, ya has aprendido que no es tan fácil que la gente te lea, y por otro lado te das cuenta de que cuando la gente te lee, no importa que sea mucha o poca,
lo que importa es que la gente que te lee realmente entra en tu mundo. Entonces es muy importante cuidar lo que entregas. Creo que los autores tenemos una gran responsabilidad. Por eso a mí me enfada mucho que se publiquen ciertas cosas, que se escriban ciertas cosas solo por vender y se hagan textos a veces muy tóxicos, a veces muy, muy negativos, a veces muy nocivos sobre ciertos temas, porque tienen una influencia en la gente que lo lee, ¿no? Y también creo lo contrario. Creo que un determinado libro te puede ayudar. Entonces, lo que cambia entre la primera y la segunda novela es que la primera creo que sientes esa euforia de la que te hablaba y en la segunda lo que sientes es responsabilidad. Si tuvieras hijos, ¿te gustaría que se dedicaran a lo mismo que tú? Me gustaría que se dedicaran a lo que les hiciera feliz. Creo que precisamente eso lo abordo mucho en muchos de mis libros. Eso aparece en Nadie nos oye. Y en El reino de las tres lunas hay una confrontación padre-hijo, porque el hijo no responde a las expectativas del padre. Creo que hace mucho daño cuando esas expectativas frustran el camino del hijo. Creo que los padres tienen que aprender a escuchar a sus hijos. Los hijos tienen que aprender a hablar con sus padres. O sea, comunicación es bidireccional. Y creo que es muy importante que cada cual encuentre su camino. Yo tengo la suerte y siempre lo he pensado así. Una de mis mayores suertes es que mis padres siempre me han apoyado, siempre. Siempre. Cuando yo dije, quiero hacer letras puras, fenomenal. Quiero ser escritor, fenomenal. La única exigencia era, prepárate. O sea, lo único que me pedían es, escoge el camino que quieras, pero soy coherente con ese camino. Si quieres escribir, escribe. Estudia, lee. Si quieres hacer otra cosa, hazlo. Entonces a mí me gustaría ser el padre que mis padres han sido conmigo. Me gustaría que mi hijo o mi hija tuviera la sensación de que puede elegir su vida. Y además, no frustrar a esa persona, porque a veces nos empeñamos en que alguien sea algo, ¿no? A alguien se le da bien la música y le dices, vas a ser, no sé, un gran cantante. ¿Y qué pasa si no lo eres? No, yo creo que hay que alimentar la pasión, pero también otros caminos. Es decir, pues a lo mejor eres un gran cantante o no, pero a lo mejor también puedes ser un gran cocinero, o puedes ser un gran electricista, o puedes ser un gran profesor, o no sé, no generar frustración. Creo que las expectativas a veces también hacen mucho daño. Y hay que alimentar la pasión, pero sin alimentar el fracaso o el miedo, ¿no? Tu thriller, La edad de la ira, recibió mucho apoyo. Sí. ¿Crees que fue dado a que tratas a la homofobia? Pues en parte, porque es verdad que se aborda la homofobia de una manera muy directa, muy, muy clara. No se había abordado así, yo creo, una novela juvenil de un modo tan directo. Y además se aborda la homofobia dentro del mundo educativo, ¿no? Hablo de que también hay docentes homófobos, como lo hay en todos los campos de la vida. Quiero decir que es una novela que yo creo que tiene especial es que, defendiendo la educación, porque creo que es una novela que defiende la educación, es crítica con lo que no me gusta de la educación. Y creo que por eso fue muy polémica. Con ella hay dos tipos de profes. Hay profes que la aman y hay profes que la detestan. A mí hubo gente que me retiró el saludo después de publicar el libro. Esto es real. Pero creo que era necesario porque precisamente para defender la labor de la gente que hace cosas, también hay que criticarla de quienes no la hacen. Yo lo escribí siendo profesor. Y escribí eso desde el amor a mi trabajo, pero también desde la frustración de decir, es que de repente tengo un compañero que es machista y que hace unos comentarios a las alumnas que me espantan. Y es una minoría, a lo mejor es uno entre 50, pero es que ese uno, creo que el resto tenemos la obligación de denunciarlo y aislarlo. O sea, no podemos ser cómplices de eso, ¿no? Y también quería hablar de lo contrario, de gente que se deja la piel. Hay personajes en esa novela, como Sonia, que es la jefa de estudios, con la que yo quiero hablar de la gente que realmente lucha por sus alumnos y que se deja hasta la salud mental. O sea, ahí, no se habla, y la novela se menciona, no se habla de las depresiones que atraviesa a veces el profesorado por el desgaste que supone ponerte todos los días, tantas horas, delante de tanta gente, compartiendo tantas cosas, viviendo tantas realidades. Y la educación se habla muchas veces en abstracto, como si no fuéramos personas, ¿no? Como si vosotros no fuerais más que números, y nosotros también. Y creo que La edad de la ira tuvo éxito, y lo sigue teniendo, se lee en muchísimos sitios, porque habla de la necesidad de mirar la educación como gente que convive y que lucha por conseguir un futuro mejor en una sociedad que no nos lo pone nada fácil, ¿no? Nos piden ser unas aulas perfectas en una sociedad imperfecta, unas aulas sin violencia en una sociedad violenta. Aquí trabajamos contra el machismo, contra el racismo, contra la homofobia. Sales fuera y ¿qué te encuentras en los medios de comunicación? ¿Qué te encuentras en la música a veces, en ciertos tipos de música? ¿Qué te encuentras en ciertos tipos de ficción, en ciertos videojuegos, en... Me da igual el género. ¿Qué te encuentras alrededor de la publicidad? ¿Cuántos valores de esos luego te los destrozan? De repente con un anuncio donde cosifican a la mujer y han tirado por tierra todo lo que tú has hecho a favor de esa igualdad. O de repente te encuentras una película llena de chistes homófobos.
que te destroza todo el trabajo por la visibilidad LGTB, ¿no? Entonces, bueno, sí, quizá yo creo que el éxito está en que es una novela cruda que habla de educación sin idealizarlo. Me tiene fascinado la profesionalidad vuestra, de verdad, os lo tengo que decir, Bryce, la ve, estoy absolutamente deslumbrado. Seguimos. Mira, te quería preguntar, teniendo en cuenta que, por lo que tengo entendido, llevas sin ser profesor aproximadamente desde 2014. Sí, efectivamente. ¿Se tiene buena vida viviendo de la escritura? Me encanta esa pregunta. Pues depende de los libros que vendas. Yo ahora tengo suerte y sí, tengo una buena vida. La prueba es que puedo vivir de ello y luego además lo que tengo es una vida muy nómada, es decir, viajo muchísimo, ¿no? Cada semana estoy en un lugar diferente. Eso tiene su parte buena y es que conoces mucha gente, pues ahora estoy aquí con vosotros, estoy feliz de la vida, encantado, pero también tiene la parte mala de que a veces pues echas mucho de menos a tu familia, a tu pareja. Hay días durillos, hay días que te ves en el hotel por la noche y dices, guay, podría estar con mi chico en mi casa viendo una serie, ¿no? Y estoy aquí solo en un hotel, ¿no? Hay días duros. Pero a cambio luego también a mí me está sirviendo para coger muchas fuerzas, para seguir escribiendo historias. Conoces mucha gente. A mí me anima mucho ver cosas como esta, ¿no? Ver que llegas a un instituto y hay unos reporteros youtubers que te hacen una entrevista y que hay gente que se involucra de esta manera y profesores entusiastas que te reciben con cariño y dices, merece la pena porque hay mucha gente que en educación está intentando cambiar las cosas y vuestra generación me gusta mucho. Creo que hay mucha gente que estáis haciendo cosas distintas, que tenéis ganas de hablar, ganas de aportar. La prueba es que tenéis pues, canales como este, ¿no? Y a mí eso me motiva. Entonces, sí, tengo una buena vida en lo económico, por suerte, porque se venden libros, y en lo emocional, porque me gusta lo que hago, ¿no? A veces, para venir aquí ahora a Coruña, pues ayer estuve antes en Vigo, el avión salió de Madrid a las 7 y cuarto de la mañana. Yo estaba levantándome a las 5 de la mañana para coger un avión en el que tenía que estar dentro a las 6:30, ¿no? Y hubo un momento realmente en el taxi camino al aeropuerto que pensé, qué loco estoy, ¿no? Y lo bien que me vendría a dormir. Pero luego llegué a Vigo y entré en el primer instituto y se me acercó un chico y me dijo, me encanta tu novela, y se me pasó todo. Y a partir de ahí, ya, ¿no? Igual que cuando te dicen no me ha gustado, que también te pasa, pero también es no me ha gustado comentándola, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una vida interesante, ¿no? Es una suerte vivir lo que he vivido. Bueno, pues, Nando López, muchísimas gracias. Bueno, te iba a decir si en el caso de que, como nos dijiste, ¿no? Tienes este nuevo libro que nos enseñaste, ¿sí? Y todo. Si querías hacer alguna promoción o algo. Muy bien, esto me parece muy interesante para un escritor. Pues nada, voy a promocionar mis nuevos títulos, que ahora mismo son 4 para que le pueda interesar. Son 2 thrillers juveniles, Nadie nos oye, La mitad en el mundo del deporte, En las redes del miedo, que habla de las redes sociales y cómo nos han cambiado la forma de relacionarnos. Una obra de teatro para gente de 10, 11, 12 años, que se llama La foto de los 10.000 me gusta, en la que una foto se hace viral y cambia la vida de un grupo de sexto de primaria. Y la segunda parte del Reino de las Tres Lunas, que es El Reino de los Tres Soles, que es una novela que para mí es muy especial porque me ha costado mucho decidirme a hacerla. Le tenía mucho cariño a ese reino y volver a él imponía respeto. Y cuando he vuelto me he sentido tan a gusto y ha sido tan bonito volver a escribir sobre esos personajes que ahora mismo es uno de mis libros favoritos. Y bueno, pues nada, cualquiera de ellos espero que pueda interesar o que tengáis curiosidad. Si metéis sus títulos en Google saldrá muchísima información y podéis elegir si queréis ver alguno de ellos. Pues muchísimas gracias. ¿No? Lo mismo, un placer. Me ha encantado hablar con vosotros. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Pero por favor, es que te han hace... Pero qué maravilla entrevista. Qué maravilla.